Para mí es un gusto presentar aquí a Augusto en esta Ateneo. Augusto es un buen profesor y un amigo mío personal, así que realmente hemos tenido no sé, la grata presencia de Augusto este año también y ahora volvemos a disfrutar de esta charla que nos va a dar. Bueno, Augusto ha hecho estudios de filosofía, teología y lenguas clásicas. Bueno, ha trabajado mucho en la parte, digamos, bueno, yo lo conozco como un hombre estudioso de Borges y de temas de filosofía. Él da unos cursos, seminarios regularmente sobre Borges, que son muy interesantes. Bueno, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Filosofía en el Colegio Champagnat en Buenos Aires, investigador en la Biblioteca del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación. Bueno, ha realizado muestras como artista plástico también. Y bueno, ha participado en muchas instituciones dedicadas a la investigación, preservación del patrimonio cultural y artístico en Buenos Aires. Es miembro fundador de los Claustros del Pilar y de ADAC, la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta. Bueno, es larga aquí la lista de cosas que tendría que leer. Yo no quiero quitar mucho tiempo. Bueno, yo les decía, él dicta muchos cursos y seminarios regularmente sobre aspectos de literatura, de filosofía. Ha hablado sobre la obra de Thomas Merton, Borges, Gilbert Chesterton, Rainer Maria Rilke, entre otros. Yo, como les digo, lo conozco así a través de los seminarios que ha dictado y bueno, sé que es una persona profundamente estudiosa y amante de Borges. Yo deja trasuntar a través de sus charlas un poco la admiración que le digamos que siente por este escritor fuera de serie que hemos tenido la posibilidad de tener aquí muy cerca de nosotros, caminando por las mismas calles que nosotros. Bueno, no quiero quitar tiempo porque me parece más valioso lo que diga Augusto, así que Augusto, te cedo el micrófono y bueno, adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo había pasado cuando me pidieron un currículum 3 líneas. Veo que vos tenías otro más antiguo, porque hay cosas que. Pero bueno, ok, amante de la obra de Borges, tengo el. Vamos entonces a trabajar hoy una cuestión muy cara a la literatura de Borges, como es el tema del tiempo y lo que es el pensamiento, la poesía reflexiva. Saben ustedes que Borges se caracteriza justamente por eso, por ser un escritor. Charlando alguna vez con profesores de la carrera de letras, me decían de la dificultad de abordar a Borges en la facultad, porque justamente es un escritor que trasciende y con mucho lo que es la literatura. Mi formación, que no es literaria, me han presentado como profesor, lo agradezco. Trato de dar, saben ustedes, estudié otra cuestión. No soy profesor en letras, no vengo de letras, nunca quise ser profesor en letras, y mi abordaje a Borges es desde otro lugar, fundamentalmente desde el pensamiento. Esa creo que es la limitación que muchas veces encuentran los profesores de letras. Aquí, perdón, ante todo, hay muchísimas caras queridas que me gustaría saludar a muchos de ustedes, no puedo, pero sepan que estoy agradecido bueno, que estén acompañando del otro lado. Y hay personas que vienen del ámbito de las letras también. Y esas personas me comentaron justamente la dificultad del abordaje y a veces el miedo de tomar contacto con Borges. Porque para hablar, hoy vamos a, si ya tienen la monografía que yo les he enviado, vamos a enfocar, a centralizar, porque Borges es muy abarcativo y digamos, es una literatura que continuamente se expande. Nos vamos a focalizar en un texto de Borges y desde ese texto vamos a abrir el pensamiento de lo que es su obra y lo que es el abordaje de una cuestión altamente dificultosa como es el misterio del tiempo, ¿no? Hay una diferencia entre enigma y misterio. Los enigmas están para ser resueltos, son digamos, una especie de tentación a la mente humana para que se pueda presentar esto, el misterio. Sabemos que no hay resolución al misterio. Lo que va a hacer Borges en este poema, en el cual menciona a Heráclito y le pone por título a su poema Heráclito, es devolverle a Heráclito lo que Heráclito, como filósofo, le da a la poesía,
Pero el arquitecto, cuando tiene que trabajar la cuestión tan abstracta, lo que va a utilizar es una imagen. Ya vamos a meternos en eso, ¿no? La cuestión del río, ¿no? Esta cuestión de nadie se baña dos veces en el mismo río. O sea, tiene que recurrir a una imagen porque el tiempo no lo podemos explicar. Y una cuestión, digamos, esto le da mucho dinero a las cosméticas, ¿no? Trabajar, tratar de retrasar el tema del tiempo. Vamos a terminar esto, digamos, creo que en la medida que somos seres humanos, hombres y no bestias, no animales, podemos tener una dimensión de lo que es el tiempo. Como seres finitos, no podemos aprender algo infinito como es el tiempo, o algo menos aún la eternidad, ¿eh? Pero sí estamos llamados a intentar acceder, no quedarnos en las, digamos, quedarnos por fuera de eso y no enterarnos jamás de qué va la cosa. ¿Qué método voy a utilizar yo hoy para trabajar? El mismo que utilizaba Borges en sus clases en la universidad o cuando trabajaba con... analizar un texto, o sea, leer un texto y examinarlo. Borges tenía la costumbre de diseccionar prácticamente los textos. Tiene una cuestión que tiene que ver con lo personal mío. Yo cuando iba a escuchar una conferencia, alguien habló aquí esto de ser eternamente alumnos. Creo que es una maravilla. Y hoy con los medios audiovisuales y con la posibilidad de tener los libros que tenemos es mucho más fácil. Les decía, ¿qué es lo que me gustaba a mí? Digo, que cuando se hable de un escritor, que al menos se lo lea, ¿tá? A veces Borges lamentaba esto, que muchas veces es más importante, digamos, el comentario que la lectura del propio autor. Tan es así que en la facultad hoy, en la Facultad de Filosofía, no les cuento de esta cuestión, es más importante ver qué es lo que se dijo sobre tal filósofo o en letras, sobre tal escritor, que leer y que ir a los orígenes del texto mismo. Por eso, en este encuentro sobre el tiempo, nos vamos a dar tiempo para leer a Borges, ¿no? Nos vamos a ralentizar un poquito para justamente situarnos en ese tiempo no cronológico, no cronos que devora a sus hijos, sino en un tiempo más reposado para poder, el tiempo de la rumia que requieren estos textos. Brevemente, para muchas personas Borges es un escritor difícil. Hoy me topé con este libro que tengo hace muchos años, creo que aquí se ve, es un diccionario de Borges, la autora es Evelyn Fishbone y Sige Hughes, y en la traducción lleva un prólogo de Anthony Borges, pero aparte el prólogo en la versión española era de Mario Vargas Llosa. Fíjense ustedes, antes de lo que representa Internet, para leer a Borges se hacían libros, se hacían diccionarios. El propio Vargas Llosa cuenta que él tenía que recurrir a esto para poder entenderlo. Borges no complica su literatura, pero es una literatura tan rica, tan profusa en otros lectores. Borges mismo es un deudor de la enciclopedia, que hacían falta estos libros. Ya, yo lo que quiero es que las personas se saquen el miedo respecto de Borges. En tal sentido, sepan que desde siempre a Borges hacían falta otros libros para de algún modo poder comprenderlo. Esa ha sido una dificultad que todos tienen, así que no se preocupen. Vamos a empezar directamente nuestro encuentro de hoy y hablamos del filopoeta eterno, ¿está? O sea, un poeta vinculado filosófico, y poníamos allí un fragmento, fíjense, de un poema que también tiene más de 400 años, es de Francisco de Quevedo, y dice así: ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar. Soy un fue y un será y un es cansado. Yo voy a leer la monografía, como hago con los alumnos de mi seminario, y lo vamos a ir dando. Decíamos, sin aspirar a un encuentro de carácter científico, pese a la digna institución que nos convocaremos, al autor que incorpora su preocupación filosófica a una obra que, como pocas, invita a repensar el vínculo poesía, ficción, pensamiento,
en la exploración de ideas desde el texto. ¿No? Borges piensa la literatura, se piensa a sí mismo desde el poema, desde el ensayo, desde los cuentos. Ah, o sea, Borges siempre está recurriendo a esa reflexión sobre todo, prácticamente. Por eso hablábamos de un escritor tan vinculado a lo filosófico, ¿no? Ser filósofo con solo guardar silencio, rezaba un antiguo refrán. Pocas palabras y envidiable sentido común. Me ponía debajo una cita de Mark Twain que más o menos va en ese sentido. O sea, muchas veces hay personas que con solo guardar silencio, son pocas, pasan por inteligentes. Como decía Leloutier, uno puede guardar silencio y pasar por un hombre sabio o hablar y despejar las dudas definitivamente, ¿no? Decíamos, pero Borges no solo no cayó, sino que mucho escribió y antes pensó y reflexionó en torno a la filosofía. A la hora de escribir a una determinada escuela, su natural cortesía declinó una suerte de anarcosofía que en 1939 supo respaldar. Piense lo que dice Borges con 39 años. Dice, es aventurado pensar que una coordinación de palabras, otra cosa no son las filosofías, pueda parecerse mucho al universo. Por eso es que hay, bueno, en los libros, hay solamente 4 libros que se ocupan del Borges filósofo. Aunque se lo quiera centrar en alguna escuela, Borges se corre de esa escuela de pensamiento. Va tomando lo que, digamos, lo que le pueda servir para su propia obra literaria. Y trabaja con ese estupor que produce estos intentos de aprehensión del universo. Les decía, una cabeza demasiado bien amueblada como para no cuestionar los sistemas tradicionales, cobija en sus páginas el discurrir filosofante, al tiempo que censura en Ortega la forma que eclipsa su pensamiento. Esto es importante. Recuerden que, vinculado a la revista Sur de Victorio Ocampo, justamente es Ortega y Gasset quien le recomienda por teléfono a Victoria que bautice su revista con el nombre de Sur. Y Borges no se llevaba del todo bien con Ortega y Gasset por esta cuestión, por ser un poco oscuro, por no esmerarse en escribir mejor aquellas buenas ideas que tenía. Entonces, Borges, ¿qué es lo que hace? Responde, no al responder, digamos, responde con una literatura magnífica que, como les decía, cobija, ampara y da cabida al pensamiento poético, ¿no? Decíamos, ante el alumbramiento de una idea, Borges responde con agudas intuiciones que inquiere ficcionalmente. Y por ello lo indaga María Esther Vázquez. María Esther Vázquez es una persona, hoy yo les hablaba de Osvaldo Ferrari, es un lujo que tenemos aquí con nosotros, y María Esther Vázquez, también, ex novia de Borges, amiga personal, ha escrito varios libros sobre él, y es una persona a la cual uno recurre mucho. En un momento dado le dice, Anderson Imbert tiene una teoría, asegura que en el fondo Borges es un nihilista, alguien que cree en nada, con vastísimos conocimientos de las escuelas filosóficas, y cada uno de sus cuentos ensaya una dirección filosófica distinta, sin participar vitalmente en una de ellas. Y fíjense lo que responde Borges. Dice, considero muy justo lo de Anderson Imbert. Es verdad, no soy filósofo ni metafísico. Lo que he hecho es explorar las posibilidades literarias de la filosofía. Creo que eso es lícito. En la cita original, donde están al final voy a volver sobre esto, donde están los puntos suspensivos, él dice, lo que he hecho es explotar, e inmediatamente se corrige. No, explorar es una palabra mejor. O sea, fíjense, Borges, mientras habla, piensa y corrige su propio texto, aunque sea un texto oral, ¿sí? Pero lo está repensando. Ese es el cuidado que tiene Borges en la palabra. Siempre está pensando, no, esto dice mejor aquello que quiero expresar. Me quedo con esto. Nada, ahí Borges como filósofo de Robert Lem, la filosofía en la obra de Borges, Borges recibiendo un doctorado honoris causa,
el libro de Juan Nuño, La filosofía en Borges, Borges y los senderos de la filosofía, para que vean que no es un capricho, digamos, de algunos intentar pensar a Borges como una persona que se adentra en este terreno. La filosofía no le es ajena, él siempre cuenta que se inicia, digamos, con su propio padre, cuando trata de, su padre le quiere explicar la paradoja de Aquiles y la tortuga, y él a partir de allí ya empieza, se puso en funcionamiento algo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el pensar filosófico. El próximo mini capítulo, digamos, apartado, es así, relación con el pensar filosófico. ¿Vamos a dónde? A un poema. Ese poema se llama así, Adán es tu ceniza. Tiene mucho de bíblico eso. Y ahí Borges, ¿qué dice? Qué dicha ser el agua invulnerable que corre en la parábola de la amplitud. Brevemente, ahora no sé si se verá ahora, yo les mis alumnos ya lo conocen este libro porque lo hemos mostrado alguna vez, es un libro sumamente interesante que publica el Ministerio de Cultura de España y la Biblioteca Nacional de España, acá lo tienen a Borges aquí. Bueno, se han tomado el trabajo de ver cuando Borges toma un autor, cuántas veces lo cita. Por ejemplo, habría al azar, y aquí aparece Parménides, Pascal, Giovanni Papini, bueno, Víctor Hugo y demás. Entonces aquí están las listas de las veces y dónde se lo cita. Y las veces que cita Borges a Heráclito llaman la atención, gracias a tener que preparar esto. Yo me di cuenta que el Borges de los 23 años, de Fervor de Buenos Aires, vamos a terminar nuestro encuentro de hoy con un poema de ese libro de 1923, Borges ya lo está haciendo a Heráclito con su nombre. En el último de los libros, Los Conjurados, de 1935, Borges ya tiene 85 años, lo vuelve a citar a Heráclito con su nombre. Una constante Heráclito en la filosofía de Borges. No se preocupen, si no lo conocen mucho, seguramente ustedes habrán conocido esto, ¿no? La disputa de Heráclito y Parménides. Vamos a hablar ahora acerca de este filósofo para comprender un poquito más, un hombre que ha sido, un modo de expresarse oscuro, pero seguimos adelante. Tengo un pitillo tipo avión, ¿se acuerdan cuando piden que ajusten los cinturones? No sé si todos lo sienten, pero bueno, seguimos, no sé si a qué responde eso, pero sigo adelante. Les decía, en el 69, en 1969, recuerden, a Borges lo seguimos con el siglo, la Universidad de Oxford anunció su decisión consensuada de honrar a Borges confiriéndole el título de doctor honoris causa. Por tal razón, el periodista y traductor británico Noel Clark se adelantó a entrevistarlo para la BBC de Londres. Y le dice, fíjense ustedes, a mí me impresiona las veces que Borges estuvo, digamos, llevó su presencia a otras universidades con la reverencia que lo atendían. Borges en ese sentido no le prestaba atención, eso no es que le interesara, ¿eh? Le decían maestro, pero fíjense, Noel Clark lo que le dice, profesor, usted se ha llamado con modestia un poeta de pocos temas. Fíjense, yo creo que no es tan así, porque siempre ha sido muy, muy humilde, pero que sí ha sido fiel a los temas, les decía recién. Fíjense, Heráclito transitando todos los libros. En el 80% de los libros que tiene Borges aparece Heráclito. Le dice Noel Clark, me pregunto cuáles son, a su juicio, los temas principales de su poesía. Y Borges dice, creo que podemos reducirlos a uno solo, que para mí es el problema esencial de la filosofía, de la metafísica. Si pudiera resolverse ese problema, y ahí otra vez, Borges siempre, digamos, abriendo un paréntesis, una nueva digresión dentro de lo que está explicando, dice, desde luego no hay razón alguna para que seamos capaces de esa hazaña, para que el misterio del universo sea comprensible. Dice, ese tema es el tiempo. Todo lo que he escrito se refiere de algún modo
esas dos perplejidades que son quizá la misma. Piense, Borges habla de perplejidad. Vamos a ir a esto más tarde. La perplejidad, la admiración, el asombro está en el principio del poema y en el principio de la filosofía. No se puede filosofar sin asombrarse. Es fundamental. Y en el poema también. En el poema es difícil porque después hay que traducir ese asombro. Hay que traducirlo en algo bello, en un texto bello. Pero Borges ya está hablando aquí de la perplejidad. Les decía que son quizá la misma, el tiempo y la identidad personal, la realidad del yo. ¿Por qué tiempo e identidad personal van de la mano? Bueno, hay varias cuestiones. Aquí acabo de ver, ahora ya no porque se me cerró, a César Oviglio, un alumno mío del Colegio Jean Panian. Yo no lo veo, pese a que vivo en la misma calle del Colegio Jean Panian, hace mucho que no lo veo. Yo creo que si nos encontrásemos por la calle nos sorprendería. Hoy mismo tuve un contacto con un compañero mío con quien jugamos al rugby y está viviendo en Ushuaia. Y hace 30 años que no nos vemos. Si él me viera hoy o si yo lo viera a él, ahí tendríamos, estaríamos sintiendo lo mismo que siente Borges acá, ¿no? El tema del tiempo y la identidad personal. ¿Cómo vos sos ese? Sí, soy ese. En esencia soy ese. Accidentalmente he cambiado. ¿Ah? Tendré algunos kilos de más, la barba ahora está blanca. Hay distintas cuestiones. Ojalá haya crecido más espiritual e intelectualmente, ¿no? Algo haya crecido un poquito más en sabiduría. Pero ese es el misterio. O sea, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que queda? ¿Cómo yo sigo siendo aquel, pero distinto? Y si soy distinto, ¿soy el mismo? No, bueno, esos son lo que Borges dice aquí en el misterio esencial del tiempo y la identidad personal. Y la realidad del yo, dice Borges. No el tiempo, sobre todo relacionado al problema de la identidad personal, con lo cual volvemos a la antigua perplejidad del griego sobre el río. Aquella famosa sentencia de Heráclito. Al principio pensamos que habla del río. ¿Cuál es la sentencia? Es un fragmento, vamos a hablar ahora de esto, que dice así: nadie baja dos veces al mismo río porque las aguas cambian. Y luego, con un principio de terror, sentimos que nadie baja dos veces al mismo río porque somos también el río. Es decir, hay algo perdurable en nosotros y también algo cambiante. Ese es, me parece, el misterio del tiempo. Creo que todo lo que he escrito se refiere de algún modo a esas dos perplejidades que son quizá la misma. Bueno, este es Borges, un rato antes de que lo confiera el doctor honoris causa en Oxford, ¿no? O sea, pensando justamente el tema del tiempo. En principio, el último Heráclito. Vamos a entender ahora por qué. Lacanto, a quien Borges le regala el obsequio, el manuscrito de el Aleph, escribe en un libro muy interesante, complejo, duro y vergonzante en algún punto para Borges. Ese libro se llama Borges a contraluz. Dice: pues cuando Borges hablaba de Heráclito, estaba hablando de sí mismo. Esto es clave, clave, clave para interpretar el texto que ahora vamos a analizar. Profusamente citado a lo largo de su obra, más de un poema alumbró Borges en torno al oscuro de Éfeso, y dos bajo el mismo nombre, Heráclito. Por eso les decía, en principio el último Heráclito. Es una de las cuestiones que a veces nos pueden dificultar la obra de Borges. Si yo les hubiera dicho, bueno, imagínense que yo estoy dando clases, ustedes son alumnos en alguna facultad, y les digo, bueno, lean, para la próxima clase vamos a ver el poema Heráclito y hay que explicarlo. Antes de internet, donde uno no se podía comunicar con su docente, y hubieran venido la mitad del curso con un poema y la mitad con el otro, porque Borges titula con el mismo nombre dos poemas distintos. ¿Por qué? ¿Es por capricho? No. Cuando Borges aborda un tema y cree que todavía hay algo más para decir, que todavía esa figura, esa imagen, este autor en este caso, todavía él puede extraer algo más, va a volver sobre eso. Va a volver. Lo hemos visto con los alumnos en el seminario que llevo adelante,
una misma idea de Borges es trabajada en el poema, en el ensayo y en la ficción. Cuando hablamos de ficción, hablamos de los cuentos de Borges. Y no una, sino más veces. El tema es que Borges parece no repetirse. O sea, vuelve sobre eso, pero vuelve, sorry la cita de voy a decir, vuelve mejorado. Que esto no lo lleve a ningún, a ningún pensamiento nefasto. Pero bueno, cuando vuelve, mejora esos textos. Seguimos adelante. Hoy abordaremos el segundo poema, publicado en 1976, por lo que cabe remitir a algunos aspectos que concurran a su buen análisis e interpretación. Sintetiza Rafael Gambra, que es un filósofo profesor universitario español. Él dice, tuvo Heráclito la aguda percepción de la variabilidad y fugacidad de cuanto existe, de su diversidad y perpetua mudanza. Panta rey, todo cambia, es la conclusión. Nada de cuanto existe es, al momento siguiente, igual a sí mismo. Nada hay que pueda considerarse permanente, ni en el mundo ni en el hombre, sino un continuo fluir. Esta es la imagen más resumida que les puedo traer acá. Tengo los fragmentos de Heráclito, tengo mucha bibliografía en torno a Heráclito, pero me pareció lo de Rafael Gambra Barro. Es esto, o sea, esto de que todo cambia y mientras nosotros percibimos el cambio, también estamos cambiando. Decíamos, desde su pluma madura y erudita, veremos a Borges disponer sabiamente los hilos que se avienen a articular poesía y pensamiento. Esto es lo que lo distingue a Borges de otras personas, ¿no? De otros escritores. En la clase, en nuestra última clase que tuve con unos alumnos de Santa Fe, yo les mostraba los libros. Borges colaboró en distintas revistas literarias y revistas, como la revista El Hogar, por ejemplo, que era una revista donde Borges publicaba, que vendría a ser una especie de revista Hola, Sofía, o Para Ti, no sé, más o menos. Bueno, ¿qué es lo que hacen las editoriales después? Sacan un libro, bueno, las colaboraciones de Borges en la revista Sur, las colaboraciones de Borges en la revista en la revista El Hogar, las colaboraciones de Borges en el suplemento cultural de los sábados del diario Crítica. O sea, prácticamente no se hace eso con ningún autor. Borges, donde escribía, iban atrás las personas a buscar aquello que había dejado. Eso yo no lo he visto con otro autor. Es más, en esas revistas se escriben muchos otros autores, y autores que todos conocemos y que hemos leído. No se ha hecho con otros. Con Borges sí. Se trata de ir a buscar aquello que dejó, porque prácticamente todo lo que hizo Borges es valioso. Seguimos. Es un texto, les decía, gestado a partir de la experiencia reflexiva sobre el devenir de la propia existencia. Si me quedan ustedes un segundo. Yo tengo pocos vicios, pero uno de ellos es la Schweppes con limón. Y a esta altura, después de hablar un rato, lo necesito. Seguimos adelante. Vamos al poema, entonces. El libro se llama La moneda de hierro. El libro es del año 76. ¿Qué edad tiene Borges? 76. Empezamos, y presten mucha atención al poema. Después lo vamos a diseccionar al modo de Borges, pero prestemos atención. Heráclito camina por la tarde de Éfeso. La tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en la margen de un río silencioso, cuyo destino y cuyo nombre ignora. Hay un jano de piedra y unos álamos. Se mira en el espejo fugitivo y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Su voz declara: nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Se detiene, siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. No puede. Repite la sentencia. La ve impresa en futuros y claros caracteres, en una de las páginas de Burnett.
Heráclito, dios de las puertas, es un dios latino. Heráclito no tiene ayer ni ahora. Es un mero artificio que ha soñado. Nombre gris a orillas del Red Silver. Un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos. Uno falta. Muy bien. ¿Cómo extraña uno las clases presenciales? Aquí hacíamos silencio, pedíamos, hacemos un respetuoso silencio después de estos textos, y a veces yo les pedía a los alumnos que puedan, a mis alumnos, que son a veces unos pequeños monstruitos, ¿no? Como personas, autores de libros, bueno, Victorio acá, un notable ingeniero que ha dado también su propio, ha sido profesor universitario, o sea, nos quedamos siempre pensando, porque a Borges, eso es, a ver, cuando Borges dice respecto de Heráclito que no tiene ni ayer ni ahora, estos textos son universales. Vieron que hay autores que uno los lee, hay autores que corresponden a autores epocales. Borges admite, digamos, su lectura y su reflexión siempre. Suspendemos aquí, pasamos a un capítulo ya para empezar a entenderlo. Antiguo contemporáneo. Dice Borges, yo he dictado 4 cursos de literatura argentina en 4 universidades de los Estados Unidos. Austin, Harvard, East Lansing y Bloomington. ¿A quién le dice esto Borges? Osvaldo Ferrari, que nos acompaña aquí. Ah, en una entrevista del año 1984-1985, con Osvaldo Ferrari, que es el mismo que ustedes ven aquí, en las fotos tenía una porra increíble, pero es ese muchacho joven que se animó a grabar a Borges, ya les digo, me emociona mucho que esté aquí Osvaldo, amigo a quien quiero, a quien he venerado, pero ya les digo, ¿por qué? Y acá me quiero ir a otra filósofa española, María Zambrano, notable mujer, creo que les he contado algo de esto. María Zambrano dice, hay un arte que se muestra y hay un arte que hace ver. La literatura de Borges hace ver, se corre Borges. Osvaldo lo que hizo es eso, le dejó a la humanidad. Los libros de Osvaldo se están traduciendo en el mundo entero. Ya les digo, han llegado a China. ¿Para qué? Para fortalecer la literatura de Borges. La misma humildad que tuvo Borges cuando escribió estos textos, la tiene él hoy ahora. Bueno, Borges está hablando, y gracias a esto podemos reconstruir. ¿Vieron que el poema dice East Lansing en 1976? Bueno, este es Borges que fue a hablar de literatura argentina a Estados Unidos. Y aparte esto nos da la medida, cuando dicen que Borges está el tema del golpe del 76, Borges estaba totalmente ajeno, pobrecito, está dando estos cursos en Estados Unidos, ¿tá? Llegó después del golpe. ¿Tá? Así que, bueno, seguimos adelante. Eso es otra cuestión, algún día si quieren podemos trabajar ese tema, ¿no? La cuestión de Borges y el gobierno de facto. Tanto se ha dicho, bueno, ustedes saben que nuestro país se reescribe la historia, digamos, como mejor convenga, ¿no? Y es muy interesante porque pude analizar bien a fondo esta cuestión, pero bueno, eso es para otro momento. Hablando del tiempo, si el tiempo nos da tiempo, iremos a eso. Les decía, el poema fechado en East Lansing revelará que bien leído todo en Borges susurra aquella indeleble Sofía Perennis, la sabiduría que no pasa. Su continuo inquirir en antiguas fuentes, la sabiduría primordial, así lo ratifica. Por eso Oriente, por eso Zenón, los estoicos, por eso Platón y este Heráclito que vino a poblar sus días, sus arduos y largos días de incesante y gozosa demanda poética. Cuando Borges habla de Zenón, no es un gaucho, está hablando de Zenón de Sipium, el fundador de la estoa, de los estoicos. Borges, que él mismo, Borges habla de Zenón, bueno, habla constantemente de otros filósofos. Empezamos
Vamos al primer verso de Borges. Dice, Heráclito camina por la tarde de Éfeso. Les puse un mapa, encontré un mapa en español, solo que se entiende claramente dónde es el Éfeso antiguo. Yo les ponía en la cita, ahí es donde hay una casa, que es la casa de la Virgen María. Se cree que allí vivió María, la madre de Jesucristo, en ese Éfeso, que hoy es Turquía, ¿no? Les decía, destacado centro religioso, cultural y económico. Desde Éfeso partirán las primeras rutas comerciales a internarse en el Asia Menor. Hoy es patrimonio, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Ahí nace, lo que vendría a ser la Magna Grecia, ahí nace Heráclito, ¿no? Les decía, fundada en el siglo XI a.C., a orillas del Egeo, en la próspera ciudad supo ostentar una de las siete maravillas del mundo, el templo de la diosa Artemisa, que tienen ustedes allí, la que después va a devenir Diana Cazadora, pero bueno, esta es la Artemisa de Éfeso, ¿no? Y la no menos grandiosa Biblioteca de Selfos. Y me parece, eso todavía queda en pie, esa biblioteca, una biblioteca impresionante, que podríamos de algún modo cotejarla con la de Alejandría. Les decía, entonces, ¿por qué camina por la tarde de Éfeso? Porque es el genius loci, ¿no? O sea, él es desde ese lugar, de ahí, ahí nació Éfeso. Vamos a los otros versos. Dice, la tarde lo ha dejado. Dice, qué interesante esto, porque estamos hablando, cuando uno camina, camina espacialmente, pero la tarde es el tiempo, ¿no? O sea, si nos manejamos en las coordenadas espaciotemporales, él camina, aparte la tarde lo ha dejado, sin que su voluntad lo decidiera, en la margen de un río silencioso, cuyo destino, cuyo nombre ignora. Es femenino la margen porque se refiere al río. Yo les decía, el filósofo camina, pero fue la tarde quien lo ha dejado en la margen de un río silencioso. La escena, fíjense, entonces, les decía, la escena que Borges presenta en el poema traduce el movimiento, el fluir heraclitiano. Sorry, la palabra es incómoda, pero es así, ¿no? Desnudando el insondable misterio en que nos hallamos inmersos, el tiempo, río silencioso, si lo sabe. O sea, si uno se adentra en un río que está corriendo, salvo que sepa nadar muy bien, el río te va a llevar. O sea, en el tiempo, nosotros, por más que querramos lo que podamos, no hay modo de nadar contracorriente. Ese río es el que nos lleva. Por eso, a ver, es muy sutil esto cuando él dice, la tarde lo ha dejado sin que la voluntad lo decidiera. Eso lo destaca Borges. Ya que el tiempo está viviendo al hombre. Yo les decía, sin el concurso de su voluntad, o incluso contra esto. Más de uno quisiera no, a ver, detener el curso del tiempo. Detener el curso del tiempo es morir. O sea, no hay modo. En la medida que nacemos, empezamos a morir. Entonces, esta cuestión de Borges es muy sutil. Fíjense, cuando digo la necesidad de leer a Borges una, dos y más veces, rumiar su literatura. Les decía, y esta lo arrastra, ciego y despiadado, hacia ese último destino cuyo nombre ignora. Le podemos llamar muerte, le podemos llamar resurrección, le podemos llamar metempsicosis, o sea, la transmigración, no sabemos. Ignoramos, de algún modo, exactamente, lo marcaron muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es esa otra orilla a la cual nos va a llevar? Estamos en una de las márgenes del río. ¿A cuál otra nos va a llevar esta margen? Fíjense qué interesante, cualquier lector que se avenga a leer a Borges, generalmente uno ve este poema y se hubiera dicho, uy, qué sé yo, me acuerdo de la secundaria, pero me olvidé todo. Bueno, tal vez uno no fuera a leer justamente este poema. Pero en la medida que uno se anime a leer estos textos de Borges, ya está incurriendo en el terreno filosófico, ya se está
Siempre Borges te deja distinto. Después de la lectura de Borges hay un cambio, hay algo que se mueve, ¿no? Se mueve espiritualmente, mentalmente. Seguimos. Hay un jano de piedra y unos álamos. Y aquí la primera, digamos, el primer nombre erudito, que no lo es tanto, vamos a ver. Pero ¿quién es jano? Yo les decía, como el río, Borges retorna a su recurrida imagen. Borges mismo vuelve. Fíjense, este poema es del año 76. En el año 44, en un cuento, ahora estamos en una ficción, lo que recién les decía, y la brújula, dice Borges, jano bifronte, que mira los ocasos y las auroras, daba horror a mi sueño y a mi vigilia. Entonces, yo retrocedí 30 años para buscar este texto donde Borges una y otra vez menciona a Jano. Les decía, la mitología romana lo presenta a... Depende, bueno, aquí tenemos una profesora de... Dos profesoras de latín y de griego, Janus o Janus, ¿no? Con perfiles opuestos. Según Ovidio, la divinidad tuvo a su cargo la custodia del universo, los ritmos y su secreta armonía. Por ello es sabio quien distingue las dos caras de todo y todos, sin olvidar que también el hombre es portador de dos rostros. Son dos facetas complementarias, no pocas veces contradictorias, a ser examinadas. Dice, hay un jano de piedra y unos álamos. Ese es jano. Esa escultura que en algunos casos es bifronte y en algunos casos cuadrifronte. Porque mira, al sur, al norte, al este y al oeste. Pero este, fíjense, está incluso en las monedas antiguas, se lo imprimía. Dice, cultus de orum romanum, lo que ustedes están viendo en la moneda, ¿no? El paganismo romano, que es la religión precristiana de Roma, lo había acuñado en las monedas. Ese, justamente, es ese Dios que podía ver el pasado y el futuro. El presente lo estoy viviendo, no necesito que alguien me lo cuente, pero él está viendo el pasado y el futuro. Ese es el Jano que aparece allí. Sigue el poema de Borges, que dice, se mira en el espejo fugitivo. ¿Cuál es ese espejo fugitivo? Es el río, y descubre y trabaja la sentencia que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Vieron que es un texto que justamente te invita a reflexionar. Cuando digo que uno no sale igual después de leer a Borges, si lo querés leer para entretenerte, es un texto bellísimo, es un texto ameno, pero es un texto que, ya que tenés memoria, libros, curiosidad, bueno, usalos, porque se invita a eso. Les decía, el poema ha recreado dos instancias en la vida del filósofo. La revelación del espejo fugitivo, notable acierto que en el correr de las aguas asume el tempus fugit, fugit latino, latino. ¿Recuerdan ustedes que eso se ponía en los espejos y también en las... A veces en la clepsidra o en los relojes de arena, la clepsidra era el reloj de agua, ¿no? El tempus fugit, y también en el espejo, para que uno esté pensando siempre, el tiempo no pasa, el tiempo huye, ¿no? Es lo que nos asusta a nosotros, ¿cómo ya es esta hora? Uy, ya estamos en septiembre, uy, ya vienen las fiestas, ya están... Bueno, eso, tempus fugit. Por eso cuando Borges habla de río como espejo, claro, porque lo refleja. Ah, y tiempo fugitivo, está usando, se está yendo a esto, a la huida del tiempo. Las dos instancias, cuando se mira, dice, y descubre y trabaja la sentencia. A ver, es muy interesante. Borges está trabajando el tema del tiempo en Heráclito, que trabaja el tiempo. Y Borges... a partir de este verso, descubre y trabaja la sentencia, se está deteniendo en el preciso instante del Eureka, en el momento en donde Heráclito descubre, este río soy yo, este río es el tiempo. Entonces, tiene una primera revelación, una especie de epifanía, podríamos nombrarlo, decirlo hoy,
Pero después hay que trabajar esa idea. Vos podés tener una intuición. La intuición es uno de los, es un modo sumamente apreciado por la filosofía, es uno de los modos de acceso al conocimiento, ¿no? Al intuitus. Pero bueno, después tenés que trabajar eso. Y dice que las generaciones de los hombres no dejarán caer. Borges no desconoció los avatares de la obra de Heráclito, de la que apenas sobreviven sus fragmentos, ordenados luego por especialistas como Schuster, Diel Kranz o Ingram Bywater. Precisamente son esos, son las generaciones de los hombres que no dejarán caer la sentencia. O sea, digo, me llama la atención, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, yo estoy repitiendo, pues, a ver, de Heráclito no ha quedado un texto, han quedado fragmentos que otros escritores citándolo me dan la prueba de que Heráclito existió. ¿Está? Entonces, un ejemplo, bueno, acabamos de citar aquí, esto es un libraco muy interesante, esta es la Metafísica de Aristóteles. Un libro que quiero mucho porque está, justamente está, no sé si se alcanza a ver ahí, está en latín, está en griego y está en español. De esta editorial Gredos, que es una maravilla. Yo tengo los textos de Aristóteles, tengo los textos de Platón. Si me voy a los estoicos o a la filosofía romana, sé quién es Séneca. De Heráclito, que ya de por sí era oscuro, hay oscuridad en torno a sus textos. Por eso hoy tenemos recreaciones de sus textos. Es increíble que este dato erudito Borges lo haya podido traducir a poema y que no queda como un ripio, sino que el poema fluye como las aguas del tiempo de Heráclito, ¿no? De vuelta, es muy difícil hacer poesía con una idea filosófica y con un filósofo. Borges lo logra. Seguimos. Su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Al decir su voz declara, Borges, a ver, podría haber dicho, dejó escrito, no, su voz declara, la voz es también otro río. La voz es sucesiva como el tiempo. Es un hallazgo de Borges haber dicho, su voz declara, nadie baja dos veces a las aguas del mismo río. Es una maravilla esto. O yo me maravillo, que yo estaré demasiado metido. Pero bueno, sigo. Dice, si bien Borges no suscribe al aforismo, Borges no ha escrito como escribía Heráclito con textos, no digo epigramáticos, pero casi, ¿no? Fraterniza con el filósofo Efesio al conjuntar intensidad de sentido y onda brevedad. En esto comparten Borges. Borges dice en muy poco, muy mucho. Y ya que el poema opera con el célebre epigrama Heracliteo, siempre en duda, porque no se sabe exactamente, como les digo, y perdón que me repito, estamos trabajando con fragmentos que él ha dejado, que Borges hasta conoce la numeración por uno de estos especialistas que yo les nombraba, convendría remontarse a un reconocido ensayo del año 1952 y a un posterior reportaje del 85, donde el propio Borges examina. En un texto que se llama Nueva Refutación del Tempo, Borges dice, cada vez que recuerdo el fragmento 91 de Heráclito, ese es otro dato erudito, es un dato que justamente fue enumerado por estos especialistas. ¿Cuál es el fragmento? No bajarás dos veces al mismo río. Dice Borges, admiro su destreza dialéctica, pues la facilidad con la que aceptamos el primer sentido, el río es otro, nos impone clandestinamente el segundo, yo soy otro, y nos concede la ilusión de haberlo inventado. Esta cuestión de que si todo fluye, si el río pasa, ahora imagínense, yo tengo una imagen de ir al Tigre, por ejemplo, la casa de Mónica Laluf, esta alumna que ha recomendado esta conferencia. Bueno, uno se sumerge en el agua. En un momento dado, te llaman a comer o para que tomes algo. Cuando volviste, y ya el río no es el mismo, pero vos tampoco sos el mismo. En ese momento en que subiste a buscar algo,
te llamaron por teléfono, lo que fuera. Puede haber acontecido lo que fuera. A mí me sucedió, justamente a orillas de ese río, enterarme de una muerte. Una muerte trágica, de alguien que se había suicidado. O sea, uno estaba en ese río y ve eso. Inmediatamente cuando vuelve, ya ni el río ni uno es el mismo. Seguimos. Se detiene, siente con el asombro de un horror sagrado. Ese horror sagrado, vamos a ver que es justamente el asombro, la admiración, ¿no? Yo les decía, ¿quién sino el filósofo y el poeta se detiene a contemplar? ¿Qué es contemplar? Es templarse con que aquello que estoy mirando yo de algún modo produzca en mí un efecto tal que yo también se haya transformado, ¿no? Decía, ¿quién sino el filósofo y el poeta se pueden templar con lo observado? En tal sentido, el asombro del poema no es otro que el que citan Platón y Aristóteles. Y allí yo les ponía dos citas. Fíjense, en la cita número 8, vamos en la cita de Platón, dice, ciertamente es propio del filósofo el asombro, pues no es otro el origen de la filosofía. Y Aristóteles, en este libro que les mostraba recién, en el tomo 1 de su Metafísica, que están todos los tomos de él, dice, gracias a la admiración, los hombres, ahora y en un principio, han empezado a filosofar. Una persona, un apático, un indolente, no puede hacer filosofía. Donde tiene que estar ese espíritu, de esa ansia de conocimiento, y algo que es muy importante y que tal vez hemos perdido, la satisfacción espiritual. No solo intelectual, la satisfacción espiritual que produce la poesía y la reflexión filosófica. En la cita número 7, yo me olvidé, yo les hablaba de que hay un texto, un ensayo y también un reportaje del año 85. ¿Quién le hace ese reportaje? Héctor Álvarez Castillo. ¿Quién es Héctor Álvarez Castillo? El padre del dueño de Etiqueta Negra. Este muchacho, yo no me acuerdo si es el que sobre esto se está grabando, es una imprudencia. Había alguien que arrojaba un cerdo en José Ignacio el año pasado, hace 2 años, ¿te acuerdas? Desde un helicóptero. Bueno, fíjense, los avatares de la vida, lo que pasa el tiempo. Bueno, Héctor Álvarez Castillo es ese hombre que cuando le hace esta entrevista a Borges, él le está presentando un poema que escribió que se llama Pantarrey, todo fluye, y juntos trabajan el poema de este señor, de Héctor Álvarez Castillo. Y dice Borges, creo que esa frase, Pantarrey, todo fluye, es como un resumen de Aristóteles. Eso no está en el texto de Heráclito, pero no importa, está bien. Lo que yo les decía, trabajamos con fragmentos y con lo que algunos dicen que dijo. No lo sabemos. Sí está en Aristóteles. Borges, que ha trabajado mucho el Crátilo de Platón, también utiliza esa misma cita que utiliza, no los quiero confundir con nombres, no, pero a ver, hoy está admitido que es un texto, o por ese, digamos, es el texto que de algún modo sintetiza el pensamiento de Heráclito. Pero fíjense, Borges habla del fragmento 91, está al tanto, o sea, no es que toca de oído, no fue filósofo, él mismo lo dice, no me nombren, no quiero ser filósofo, ni hacerme pasar por filósofo, ok, pero es un hombre que ha leído, que ha tomado contacto con los textos originales. Seguimos adelante. Con otro de los versos, quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera. Perdón, me parece que me pasé, ¿no? Perdón, creo que cometí un error. A ver. Ah, sí. Perdón. Les pido disculpas. Me falta un verso. ¿Dónde estaba? Ah. Después de donde dice, se detiene, siente con el asombro de un horror sagrado, que les hablaba, me fui a la cita número 8 de Platón y Aristóteles, y seguimos con el texto. Dice así.
Borges vivió su propio tiempo, transitado estoicamente, pues muy interesante, con sus muchas y graves preocupaciones, aunque siempre procurando relegar ciertas vanas angustias. Aquí justamente, bueno, ahora ya no veo más otras imágenes, ¿no es cierto? Pero hay un seminario sobre Séneca que yo he dado, que he sufrido algunas pérdidas este año, la tuve muy presente preparando esta clase a ella, y justamente trabajamos con ellos, estuvimos estudiando Séneca, ¿no? Y veíamos cómo Borges tuvo mantuvo en alto ese estoicismo. Fíjense, él está dialogando ahora, vamos a ver un fragmento del diálogo con Susan Sontag, la escritora norteamericana, y le dice Borges: yo perdí la vista en el año 55. Desde entonces me dedico a releer más que a leer. La relectura es una actividad muy importante, ya que uno renueva el texto. Fíjense a dónde está queriendo llegar Borges. El libro y uno, porque ya no somos el mismo al momento de la relectura. Como dijo Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. El río fluye, y Heráclito también fluye. Yo soy ese viejo Heráclito bañándome, no en ese río, sino en otro, agradeciendo la frescura de tus aguas. ¿Cuál es ese otro río? Es el libro, o sea, la relectura de otros autores. Pues cuando decimos, a ver, este libro me ha pasado, sí, este libro lo regalo, ya lo leí. Pero no, ¿cómo? ¿Cómo vas a regalar ese libro? Te estás perdiendo algo fundamental, que es la relectura de ese libro. Me parece maravilloso, lo he visto en otros países, aquí todavía no, esto de dejar los libros en los bancos, por ejemplo, hacer circular, pero se gana mucho en la relectura de un libro, ¿no? Se gana mucho justamente en la reflexión también. Seguimos. Les pido disculpas. Voy un poquito rápido, quería ir más ralentizado, pero por justamente del tiempo. Yo sé que pueden estar surgiendo preguntas, anótenlas y después trato yo de evacuarlas al final, ¿no? Seguimos con el poema. Dice: siente Heráclito que él también es un río y una fuga. Hablamos recién de esa imagen, ¿no? De las aguas fugitivas. Heráclito se da cuenta que él es el río y la fuga. Yo les decía, caudaloso río metafísico, sus mudables aguas bañan a todos los que hoy son, a todos los que hoy somos, y también a aquellos que fueron y a los que un día serán. O sea, nadie va a escapar de la posibilidad de bañarse del río temporal. Y respecto del río como fuga, en 1984, Borges, que seguía transitando la vida y estaba a 2 años de morir, así lo expondrá desde las fuentes. ¿Sí? Es un texto que está en el libro Atlas y habla de las fuentes. Dice Borges: el poeta declara la amistad del hombre y de la piedra. En la fuente, creo, en una escultura, en una fuente. Dice: yo quiero referirme a otra amistad más esencial y misteriosa, la amistad del hombre y del agua. Nunca se me hubiera ocurrido pensar en lo amistoso que es el agua. Esto de ir a abrir una canilla y ya tener algo que nos da vida, ¿no? Somos deudores de una amistad vital con el agua. Y dice Borges: es más esencial esa amistad, porque estamos hechos no de carne y hueso, sino de tiempo, de fugacidad, cuya metáfora inmediata es el agua. Ya Heráclito lo dijo. Bueno, dice la cantidad de textos en los cuales Borges menciona a Heráclito. Seguimos adelante, ya estamos en la página, son 5 carillas, así que ya estamos terminando. Dice el poema de Borges: quiere recuperar esa mañana y su noche y la víspera.
No puedo. O sea, vos decís que es terminante. No puedo. Nadie puede recuperar eso, ¿no? Salvo con la memoria. Somos también la memoria, que es lo que nos da la identidad, ¿no? Dice, repite la sentencia, la ve impresa en futuros y claros caracteres en una de las páginas de Barnett. Y uno se pregunta, ¿quién será este Barnett? Ahí vamos. Al tiempo de advertir la melancolía metafísica tan afín al poeta y al filósofo, porque es un verso que de algún modo nos pone melancólicos, ¿no? O sea, lo que fue, ya está, no se puede modificar. Les decía, el texto ofrece una suerte de pasaje, sutil puente hacia una otra realidad. Ahora comprendemos al Heráclito que en el primer verso camina por la tarde, citando a Rambo, cuando dice, yo es otro, ese que fue ayer, perdón, ese que ayer fue Heráclito, bien podría ser hoy Borges, transitando la tarde de la propia existencia. Y si es verdad que todo fluye, no es ilógico pensar el ilustre adagio de Heráclito mude ahora hacia una de las páginas de Borges, ¿no? Que sin duda Borges habrá examinado en la biblioteca inglesa de su padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sentencia que ve en los otros caracteres? Vamos a averiguar, y justamente este hombre, John Burnet, que ha trabajado, como ven ustedes ahí, la filosofía griega antigua, voy a explicar las imágenes y desde ahí voy a explicar el texto de Borges. La primera imagen es la que tienen ustedes en ese tan bello flyer que hizo el Ateneo. Me pareció un lujo y muy bien logrado, justamente enfrentándose o confrontándose para poder dialogar después de tantos siglos Heráclito y Heráclito y Borges. En la primera imagen entonces está ese... Justamente es Heráclito, que fíjense, está apoyado en el mundo. Un libro de John Burnet, de filosofía antigua. La imagen, un dibujo, una carbonilla de Burnet, la filosofía griega y los presocráticos que estudió John Burnet, justamente, Heráclito, no sé si lo dijimos antes, es uno de los filósofos presocráticos, y en el último, la última imagen, justamente es una, son los, la colección de la sabiduría de Heráclito en los fragmentos, es lo que ha quedado de su obra. En la cita número 9 les explicaba nada más que fue un miembro de la Academia Británica, luego clásico, pero a ver, la pucha, yo estoy seguro, porque el padre de Borges fue profesor de psicología. El padre de Borges también era un gran lector de filosofía. Que este libro, alguno de estos libros, tienen que haber estado en la biblioteca del padre de Borges. También es un homenaje a su propia familia al citar un libro, digamos, al inmortalizarlo en el poema. Seguimos adelante. Heráclito no sabe griego. Ya tenemos una nueva advertencia. ¿Cómo no sabe griego Heráclito? Vamos, es un fragmento del poema, es un verso del poema. Vamos abajo, esto es una entrevista que Borges está teniendo con una escritora argentina que reside en España, se llama Reina Roffé. Y dice Borges, claro, porque Heráclito no es realmente el Heráclito histórico, sino yo jugando a ser Heráclito. Entonces vamos a ver, yo les decía esa suerte de pasaje. En un momento dado, en el poema, ese Heráclito que camina pasa, muta y termina siendo Borges. ¿Por qué? Porque ambos comparten este misterio y esta tragedia, podemos llamar así, del tiempo. Entonces, lo que le pasó de algún modo a Heráclito, está pasando en este momento de Borges. Les decía yo,
Pero fíjense, esta entrevista nos echa luz sobre el poema. Dice, sabemos que el yo de la experiencia no tiene por qué ser el yo de la escritura. Borges podría haber escrito, a ver, Bradbury. Bradbury no es uno de esos marcianitos que estuvo, o sea, no necesariamente los textos tienen que ser autobiográficos. En el caso de Borges, mucho. Dice, sin embargo, el autor hará que ambos converjan aquí, el yo de la experiencia personal y el yo de la escritura. Y yo les ponía aquí justamente una cita de Jackson Pollock, un hombre que es el colmo de lo abstracto, ¿no? Él dice, pintar es autodescubrirse, todo buen artista pinta lo que es. Creo que Borges justamente lo que logra con este texto es ese autodescubrimiento, que es fundamental en la filosofía, ¿no? Y Borges de algún modo reflexiona sobre lo que él mismo. Seguimos adelante. Dejé para esta segunda parte el abordaje al dios Jano, ¿no? Porque Borges es más específico. Dice, Jano, dios de las puertas, es un dios latino. Les decía, el poema restituye al dios de los inicios y finales. Recuerden ustedes la imagen que vimos hace un ratito. Ese hombre que mira al pasado y al futuro, ¿no? A quien se consagraba el primer mes del año. Nosotros no lo sabemos, pero de algún modo Jano está en nuestra vida. Yo les decía, Januarius mutó en Janeiro y de ahí a enero. O sea, enero es Jano. Iniciamos el año con Jano, sin que nosotros lo sepamos o lo recordemos, ¿no? Pero ese Jano de la mitología romana es hoy nuestro enero. January en inglés. Les decía, en tanto puerta anual, esas personas, a Jano se lo ponía. Vieron que después hay algunas cartas, cuando uno ingresa, a veces tienen como una suerte de medallón con algún santo protector o la menorá que está en las puertas judías. Bueno, de algún modo podríamos hacer una suerte de analogía en el sentido que justo está ahí, en la puerta. La puerta porque me lleva y me revela otra instancia. En los templos religiosos la puerta separaba el mundo profano del mundo sagrado. Pero en este caso, cuando la persona que salía de la casa también se encomendaba a Jano, a veces se lo tocaba para, bueno, algo que no sé, salgo al tiempo de afuera, dentro de casa, el tiempo de algún modo, bueno, está un poquito más cuidado. Cuando salgo a la calle, no sé qué me puede pasar. Entonces, me encomiendo a Jano, que todo lo sabe, que ve también el futuro. Les decía que los solsticios de invierno y verano requerían el auspicio de la deidad Bifaz, con dos rostros. Comenté que en algunos casos también era cuadrifronte, se lo ponía en algunos caminos, se ponía un Jano de piedra cuadrifronte, ¿no? Voy a la cita número 10. Fíjense, el solsticio de verano se llamaba Janua Inferni, puerta del infierno o de los hombres, por el calor también, y el de invierno, Janua Chelmi, puerta del cielo y de los dioses. Seguimos. Les decía, protector de los cambios y las transiciones, la instancia de traspasar el fino umbral entre futuro y pasado. Su protección se extendió a quienes mudaran el orden natural de las cosas, a fin de poder decidir sabiamente al inicio de un proyecto, en las bodas o incluso en los nacimientos. Por eso Borges habla de Jano. Jano tiene una presencia relevante en la medida que es el dios del tiempo. Es un dios que está conociendo, está inserto en el tiempo, pero se reconoce las dos instancias, el pasado y el futuro. A ver, seguimos adelante. Miro la cita número 11. Es una cita erudita, pero es muy interesante. Después, con tiempo, para no atrasarnos nosotros más, sigan ustedes, pueden hacer uso de esa cita. Un poquito extensa, por eso la suprimo.
Les decíamos, Heráclito no tiene ayer ni ahora. Es un mero artificio que ha soñado. Cuando yo les comentaba que en esa suerte de pasaje que nos propone el texto, Heráclito empieza a ser Borges, cuando él, volvemos sobre esta misma idea, Heráclito no tiene ayer ni ahora. Heráclito es todos los hombres. Él es el que puso en palabras esto, pero es una experiencia que nos es común en la medida que compartimos el género humano y el mismo estupor ante el tiempo. Hay muchas cosas en las cuales podemos no estar de acuerdo. No hablo aquí de ideologías, no hablo aquí de tendencias, de gustos, de, no. Hablo de, a ver, a uno le puede gustar la literatura policial, aquí tenemos entre nuestros, las personas que están hoy, profesiones de las más variadas y gustos de los más variados. Pero si hay algo que de algún modo nos afecta a todos, utilizando las palabras de Borges, con esa suerte de horror sagrado, es el tiempo. En la cuestión del tiempo, ahí creo que eso nos unifica a todos, absolutamente a todos. Por eso cuando Borges dice era tiempo, no tiene ayer ni ahora. Según el pensador, el universo todo se halla en incesante transformación, continuo devenir donde el ayer y el ahora son mera ilusión fugaz, gracias afín al artificio soñado por Borges. Heráclito existió, claro que existió, pero en el poema que ahora lo recrea es apenas un constructo literario, un mero artificio, en donde puedan reconocerse todos y cada uno de los lectores. Espero que, por Dios, espero estar siendo claro, que se pueda, si no, bueno, tienen la monografía, van a tener el video, si no lo quiero hacer invitar al suicidio, pero digamos, pueden volver sobre esto si hay algo que no se entiende, ¿no? Entonces, fíjense, dice, es un mero artificio que ha soñado un hombre gris a orillas del Red Sea, un hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en Buenos Aires y en los rostros queridos, uno falta. Fíjense, empezamos hablando de Heráclito y vamos a terminar hablando de Borges y vamos a ver de quién. ¿Quién es ese rostro que falta? ¿No? Sin necesidad de citarse a sí mismo, advertimos al propio autor, a Borges, en ese hombre gris a orillas del Red Sea que entreteje en decasílabos. Vamos a la cita número 12, que les decía, es una imagen análoga a la del poema Remordimiento. Dice Borges, mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreteje nadie. ¿No? La cuestión de, no sé si está aquí Osvaldo Grosito, que es un profesor universitario en la Universidad de la UNL en el litoral, matemático, que utiliza mucho esto de entretejer naderías, ¿no? Esto de, pero bueno, nuestra vida a veces se va en esas naderías. Pero fíjense entonces, ¿vieron cómo mutó el poema? Empezó siendo Heráclito y ahora es ese hombre gris, es el propio Borges. Y ese dato que nos deja ahí como las miguitas de Hansel y Gretel, que esté fechado en 1976, que esté fechado en East Lansing, eso nos vamos a ir retomando ese hilo, ¿no? Les decía, empeñado a andar con su tono poético, Borges alude al río que atraviesa Minnesota y Iowa. Les decía en la cita número 13, el Red Sea es un río que pasa por ahí. O sea, Borges está, estoy en la cita número 13, donde les digo, recapitulemos. En el 76, Borges regresa a los Estados Unidos, donde la Universidad de Maine organiza un simposio sobre su obra. La Universidad de Cincinnati lo nombra doctor honoris causa y es el orador principal en el primer Congreso Internacional sobre Shakespeare que auspició la Folger Library de Washington. Fíjense, Borges, lo que significaba Borges allá. Ahora, Borges está dando estas conferencias allá, en el año 76, pero está pensando en Buenos Aires. ¿Ah? Seguimos.
les decía que empeñado en dar con su tono poético, Borges alude al río que atraviesa Minnesota y Iowa para que lo devuelva a sus más entrañables afectos. Porque hay un... Acá sí hay un enigma, ¿no? Es un enigma de velar. ¿Cuál es el rostro querido que falta? Yo les decía, semejante pericia en conjuntar poesía y reflexión, amén de postular una filosofía que lo era gratuito, haya su espacio para acoger a Buenos Aires, venerada patria chica del poeta. Mis alumnos me han escuchado hasta el cansancio. El primer libro de Borges, 1923, es Fervor de quién. No, Fervor de algo, de una ciudad, Fervor de Buenos Aires. Y a su propia historia de familia. O sea, decíamos, Borges es el espacio para acoger a Buenos Aires y a su propia historia de familia, en la discreta alusión a la muerte de su madre, acaecida apenas un año antes de publicar su poemario. De ahí el hombre que entreteje en decasílabos para no pensar tanto en los rostros queridos unos padres. Composición de lugar. Borges lo están llenando de honores en Estados Unidos. De esas charlas en inglés. En un inglés que también tiene el paso del tiempo. Porque tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, quienes lo escuchaban decían, esto lo mencioné alguna vez, dicen, qué maravilla, estamos escuchando a nuestros abuelos. Porque Borges habla en un inglés, es un inglés antiguo. Claro, es el inglés que él aprendió con su propio padre y con su abuela inglesa. Entonces, ellos decían, es una experiencia intelectual, poética, escucharlo a Borges, pero también es una experiencia temporal, porque estamos escuchando hablar a un hombre como hablaban nuestros antepasados, no como se habla hoy. ¿Ah? Esto no sé si Borges lo supo, pero es así. Fíjense, en el año 75, la madre de Borges, que vivió, salvo 3 años en que Borges estuvo casado, vivieron juntos. Borges muere su madre. Yo creo que también él ha pedido, ha aceptado, digamos, este irse de Buenos Aires para no tener tan presente la casa, que es aquí, la de la calle Maipú, que con algunos de ustedes hemos visitado, porque en esa casa estaba el cuarto de la madre. Y él cuenta que durante mucho tiempo, cuando ya una vez su madre había muerto, él volvía, él sabía que su madre no estaba, pero se aferraba ahí a uno de los barrotes de la cama y le hablaba, bueno, madre, hoy en la biblioteca tal cosa, hicimos esto, pasó lo otro, ¿no? O sea, tenía una presencia muy, muy viva la madre, incluso después de muerto, ¿no? Por eso, fíjense, pero para no caer, para no abandonar ese estoicismo vital que Borges tuvo, y para no caer para no ser indigno de lo que él mismo profesaba, dice, no pensar en nosotros queridos, uno falta. Ahí termina el poema de Borges. Muy bien, ya estamos terminando, no se asusten. Tres veces no puedo. Vamos a ver por qué esto. Fíjense, dice Heráclito, los filósofos desean conocer muchas cosas, pero la sabiduría no consiste en la erudición. A esto mismo suscribe Borges, y es lo que yo les decía. Borges es una persona que aprendió. No pasó por el tiempo, la vida no le pasó por el costado. O sea, Borges se mojó en la vida, ¿no? Se mojó en el tiempo y supo aprender de él. Para mí Borges, en muchos aspectos, tal vez, casi seguro, no en el aspecto práctico, pero sí fue una persona que aprendió, que se mejoró. Creo que a Borges lo podemos considerar una especie de sabio contemporáneo, ¿no? Borges rememora. Aristóteles escribe que la filosofía nace de la sombra del ser, del asombro de ser en el tiempo, del asombro de ser en este mundo, en el que hay otros y animales y estrellas. De la sombra también nace la poesía. Estamos de vuelta, fíjense, estamos abordando el tema clave de la metafísica, que es el tiempo, desde justamente la poesía. Pero vamos a tratar de ver ahora qué es lo que tiene
que decir la poesía respecto de la filosofía. Me voy a la cita 14, yo no recuerdo que les... Ah, esto está en un prólogo, nada más. Asimismo apunta Borges respecto de su indagación poética. Dice, es una poesía que no solo obedece al estímulo emocionado, sino también a la continua búsqueda metafísica. Estamos al final del tiempo de nuestra arte, pero vamos al principio. Como yo les decía, los profesores de letras, que les cuesta mucho a veces dar Borges, porque tienen que, a ver, tienen que correrse solo de la estructura del texto, hay que empezar a leer mucho, digamos, mucha historia, mucha filosofía para explicar a Borges. Por eso dice esto de el poema me produce una emoción, pero también una reflexión. Por eso hablamos siempre del bello pensar de Borges, ¿no? Un hombre que fue capaz de pensar en bellas palabras. Y en tanto búsqueda metafísica atañe el juicio del académico español Manuel García Morente. Fíjense lo que dice Morente. Primero debemos intentar definir ese hacer que llamamos filosofía. Al menos dar un concepto general de filosofía. Pero es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerlo. Eso de que... aquello que es haciendo. Sin abandonar España, iremos ahora al encuentro de Federico García Lorca, quien admitía con modestia y humildad. Recién un académico, como fue García Morente, de filosofía, dice, no puedo decir qué es filosofía antes de hacerlo. Fíjense lo que dice García Lorca respecto de la poesía. Dice, ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir yo de esas nubes, de ese cielo? Mirarle y nada más. Creo que hablamos recién de contemplar, lo de templarse con. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Y él pone poesía tal cual, con mayúscula. Dice, eso déjalo a los críticos y profesores. Pero ni tú, ni yo, ni ningún poeta sabemos qué es la poesía. Aquí, mira, tengo el fuego en mis manos. Lo entiendo y trabajo con él perfectamente, pero no puedo hablar de él sin literatura. El fuego que estaba en el principio, digamos, de las cosas en Heráclito. Hasta aquí el idéntico reconocimiento de García Lorca y Morente, pero aún incumbe el parecer del propio Borges, quien en 1926 atestigua un acuerdo tripartito, del todo tácito, porque no sabían lo que cada uno iba a pensar, entre la poesía y el filosofar. Fíjense lo que dice Borges. Ni vos, ni yo, Borges en el 26 ya tuteando en el texto. Dice así, ni vos, ni yo, ni Hegel sabemos definir la poesía. Nuestra insapiencia, sin embargo, es solo verbal. Y podemos arrimarnos a lo que famosamente declaró San Agustín acerca del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si tengo que decirlo, lo ignoro. Yo tampoco sé qué es la poesía. Fíjense, Borges otra vez citando a otros, en este caso San Agustín, cuando le dicen, y si me preguntan, yo sé qué es el tiempo, pero si lo tengo que definir, no puedo. Porque después va a decir, bueno, miren, ¿cómo definir las cosas esenciales? ¿Cómo definir el color amarillo? ¿Cómo definir el sabor del café? ¿Cómo definir un atardecer? ¿Cómo definir la cercanía de una mujer? Dice Borges, no se puede, no se puede. Poema y final. Volvemos entonces, a ver. Sí, aquí un pequeño error, me repetí en un, porque fui modificando los epígrafes, estaba en el mismo de Adán, es tu ceniza, vamos directamente al final, ¿no? Les decía, desde muy temprano reluce Borges su cualidad para integrar autores y sistemas de pensamiento, haciendo que entren en tensión desde la propia obra. Por eso rescatamos un poema de juventud, contaba Borges poco más de 20 años de edad, cuando escribió este poema que vamos a leer ahora, donde apreciar muy claramente su precoz inquietud metafísica.
pieza que es fruto de una sensibilidad poética abonada por conocimientos en materia filosófica, asoma ya la agudeza de su sagaz mente filosófica. Vamos entonces a este poema que se llama Final de Año, que tiene un agregado, es interesantísimo, este poema que justamente va a incorporar el tiempo desde el título, porque es final de año, el paréntesis final que ustedes van a ver, esa última línea, ese último verso, es un agregado en el tiempo. Vamos a leer el poema y con eso terminamos la conferencia, pues quedo abierto yo a las preguntas que hubiera o hubiese. Dice Borges, ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2. Interrumpo el poema brevemente. Está fechado en 1923. Entonces Borges lo escribe en el 22, pero sabe que el libro va a salir publicado en el 23. Entonces dice, ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2. Ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las 12 irreparables campanadas. En lo que significa cuando pasa esa pérdida que sentimos cuando termina un año y empieza otro. La causa verdadera, dice Borges, es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que, a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil. Algo que no encontró lo que buscaba. Nada, me gustaría terminar así directamente, pero fíjense, otra vez, la cuestión de la identidad. Ok, yo he cambiado, pero ¿qué hay de mí que permanece? La cuestión de las esencias, que todavía la filosofía no se termina de poner de acuerdo. Y lo interesante es esta última línea, algo que no encontró lo que buscaba, porque si seguimos viendo, es porque seguimos intentando querer ser algo más de lo que ya somos. Pero asimismo, en el poema, Borges incorpora ese algo que no encontró lo que todavía buscaba. Yo no sé si me estará haciendo mal tanta literatura y tanta filosofía, pero me parece un poema bellísimo. Y de vuelta, es un chico de poco más de 20 años, porque le digo siempre a los alumnos que hacen mis seminarios de Borges, en este caso, olvidémonos del viejito ciego, canoso, con las manitos en el bastón. Es un péndex de 20 años el que escribe esto. Una maravilla. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Espero que haya quedado algo claro, que no hayan perdido el tiempo en vano. Y después, bueno, me someto a las preguntas que hubiera o hubiese. No sé quién. Bueno, yo, sinceramente, te puedo anticipar, ha sido brillante tu exposición. Y antes de que se desenganchen algunos, porque las preguntas a veces se desconectan, voy a pedir dos aplausos. Uno para Augusto, por favor, que aplaudamos todos a Augusto. Y el otro aplauso es para Ferrari, que Augusto dijo que es un honor para nosotros tenerlo a Ferrari, así que un aplauso para Ferrari. Osvaldo Ferrari, perdón, que hablábamos del tema del misterio de la identidad. Osvaldo Ferrari, que está detrás del nombre, sí, de su mujer, de Isabel Inchausti. Pero bueno, está. No, la verdad que sí,
Perdón que te robé la palabra, Raúl, brevemente. No duden en acudir a los libros de Osvaldo, que acá voy a citar algo, un gesto que él tuvo con mis alumnos aquí en Santa Fe, porque muchas veces leyendo los libros de Osvaldo, Borges, a ver, recobra su lustre, ¿no? Hay mucho, o sea, es Borges explicándose a sí mismo. Y esto que podría ser también una especie de aviso comercial, lo quiero decir porque es notorio. Osvaldo, bueno, hemos dado, yo lo he, hemos dialogado juntos en el Colegio de Escribanos, en la sala donde el propio Borges y Victoria Ocampo han tenido sus charlas, y allí, con mis alumnos, después en las clases más pequeñas allí, o incluso en Santa Fe, Osvaldo venía con los libros. Entonces alguien podría pensar, claro, quiere vender sus libros. No, los traía para regalar. Jamás, jamás vendió uno solo. Son maravillosos y tienen su costo, o sea, hay que comprarlos. Pero es un gesto que lo ennoblece a él. Una persona, él venía de vuelta a transmitir la experiencia de haber estado, no una, sino infinitas tardes con Borges, muchísimas tardes con Borges. También con muchos otros escritores, ¿no? Hay otros textos, porque él entrevistó mucho a Sábato, conoció muy bien a Silvina, a Bioy. No, es un pedazo de. No, no lo quiero proserizar, ¿no? Ni convertir en una estatuaria, pero bueno, es así. Pero después este gesto, cuando yo les recomiendo los libros, no es porque él, aparte, hace otras cosas, no es que necesite vender libros, pero digo, ese gesto, siempre el venir con un bolsito. A gusto, llévalos vos, o entregalos vos. Es un gesto muy, muy noble en un momento donde todo lamentablemente se comercializa, ¿no? Bueno, hasta ahí, Osvaldo, que te veo, estás muy, tenés la cámara muy cerca y no te apreciamos. Ahí está. Si te retiras un poquito más para atrás, van a poder verte mejor. Ahí está. ¿No? Muy bien. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer preguntas o yo, en la medida que pueda hacer Bueno, preguntas. sí, No lo veo primero, pero. de acuerdo. Sí, mira, aquí me encargaron precisamente de leer lo que ponían en los chats. Bueno, aprovecho que abro el micrófono para saludar a Osvaldo y he tenido el gusto de conocerlo y bueno, me siento muy contento y orgulloso de que nos esté acompañando esta noche aquí, ¿no? Mira, bueno, aquí ahí hay algunos mensajes, un poco, bueno, uno, Eduardo dice, verdaderamente releer un libro es entrar en un nuevo río. Bueno, hay otro de Isabel Ackerley que dice, son los ríos, Borges termina como reconociendo finalmente a Parménides, y sin embargo hay algo que se queda, y sin embargo hay algo que se queda. Que se queja, el poema termina así. Ajá, sí. Aquí una observación de Marco Diceñi, interesante. Marco Diceñi dice, pensando, no se puede seguir el mismo sin cambiar, y al cambiar uno a su vez se reconoce como el mismo, pero cambiante y cambiado. Relectura del cosmos o uno mismo releído. Una dialéctica perenne. Otra es la del tiempo vivido, Cronos, y el vivenciado, Kairós. Por otra parte, el propio Cronos parece tributario de la muerte, el Kairós del amor. Muerte y amor serían, por ello, los temas básicos. Por algo, Jaspers decía que la filosofía es y solo es aprender a morir. Y por ello el amor pretende trascenderlo todo, como puesto en la eternidad, ausencia de tiempo, en la aspiración de absoluto del hombre. No, respecto del Cronos que devora a sus hijos, del Kairós,
como se dice en griego, y del aion. A ver, yo hace años he dado charlas respecto, o clases en torno al tiempo, y resulta que ahora tengo clases sobre el pasado, sobre el presente. Hay un edificio en Holanda que tiene en una pared, en una de las paredes, en vez de una propaganda, el poema El ápice, en español lo tiene. Cuando Borges trabaja el ápice, o sea, el ápice es el instante, ¿no es cierto? Entonces Borges trabaja, tiene textos sobre el pasado, sobre el presente, sobre el instante, sobre el futuro y sobre el infinito. Es increíble todo eso, todas estas cuestiones de vuelta. Evidentemente quien hizo ese comentario es alguien que está empapado de las aguas filosóficas. Toda esa cuestión está trabajada en Borges, es impresionante. Respecto, Eduardo, creo la respuesta que le estaba diciendo a Osvaldo, que Osvaldo se cortó, no te pudimos escuchar. Eduardo, creo que te estaba diciendo que en el link, ahí aparecía, vos lo podés ahora mismo, ni bien, no hace falta que nadie te lo envíe, pues ahí lo podés bajar directamente, está el texto tal cual. Creo que eso te refería, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, no, me dio mucha angustia, que parecía que lo interrumpía, pero como estaba entrecortándose su audio, yo aproveché para poder aclarar un poquito esto, y así toda la gente que quiera bajar el archivo lo tiene ya disponible en la misma comunicación donde está el link para entrar al Zoom. Hay otros links, uno de ellos está identificado allí, es el que pueden, le permite a ustedes bajar todo este hermoso material. Por eso te interrumpí sin voluntad de hacerlo, Osvaldo. Gracias por... Excelente, excelente. Bueno, quiero decirles que he reunido con ustedes oyéndolo a Augusto. Así que espero que esto se repita y ahora me tengo que despedir porque tengo un compromiso. Felicitaciones a Augusto y un gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Un compromiso. Ha levantado la mano Anita y ha levantado la mano Adolfo. Entonces, te escuchamos Anita y después Adolfo. Muchas gracias, ¿se me escucha? Sí. Ah, perfecto, que se me tildó la computadora, por eso tuve que entrar desde el celular. Quería felicitar al exponente por la calidad de presentación y la profundidad de análisis. La verdad que es un disparador para seguir reflexionando, y aparte es un placer siempre tener estos espacios para cortar con las rutinas y conectarnos un poco con las emociones, que es lo que hace florecer la poesía, ¿no? Y nada más que con Borges, que es todo un exponente. Con respecto al análisis, lo único que quería aportar, o por lo menos lo que me quedó haciendo impacto, es la referencia que hace Borges con respecto al tiempo. Y considero que tanto el tiempo como el espacio se perciben desde el ser humano. O sea, que en realidad existen porque el ser humano los percibe, los conceptualiza, los procedimenta, y es lo que hace que ese concepto y ese procedimiento se utilice en la vida. Y cuando Borges menciona que somos tiempo, y un poco más abajo, que no existe un ayer ni un mañana como propiedad, es porque en realidad es una construcción que hacemos los sujetos, los seres humanos, de esas percepciones que tenemos, y a través de esas percepciones es como construimos nuestras realidades y construimos nuestras significancias. Tal cual, yo creo que en ese sentido, muy bien, mucho gusto conocerte, Karin, y sí, o sea, memoria y tiempo se copertenecen, eso es fundamentalmente, y eso hace que seamos, ¿no? Y en ese sentido, el futuro es una apertura hacia lo posible, esa es la dimensión, el tiempo se está huyendo siempre, pero el futuro es ese viso de apertura hacia aquello que sí podemos disponer. Después están las alternativas de la existencia, que es lo que hace
que podamos concretarlo o no, pero el tiempo nos da una oportunidad. Esa oportunidad es hacia el futuro. Es muy interesante. En muchos sentidos el tiempo es implacable, pero en ese sentido no. Y lo que vos decías, yo creo que sí, creo que el hombre se sabe a sí mismo, o sea, el hombre se sabe existiendo. El hombre sabe que existe en la medida que está existiendo y que tiene esa capacidad de reflexión. ¿Verdad? Todo esto que estamos diciendo nosotros, eso es la maravilla que Borges propone. Aquí estoy viendo, no sé si estará ahora, ustedes ven una pantalla que dice Lilia Rossi. Lilia Rossi es una ingeniera que justamente trabaja sobre la cuestión de las aguas. Yo no sé si ha quedado su pantalla, si ya está o no está, pero si en caso que Lilia, me repetí una vez más tu especialización como ingeniera. Hola, saludo de nuevo. Ingeniera en recursos hídricos. Y bueno, fíjense qué maravilla este encuentro, tener una ingeniera en recursos hídricos. Santa Fecina, hace 2 o 3 años que ya no la veo a Lilia, fue alumna en un tiempo en el seminario en Santa Fe, pero cuando vi el nombre de ella, dije, qué bárbaro. Ingeniera dentro de justamente del Ateneo de Amigos de la Ciencia, donde hay muchos ingenieros, y en recursos hídricos. Bueno, esta es la dimensión filosófica y poética que ofrece tu profesión, Lilia. Adolfo tiene la mano levantada. No sé si quieres, Adolfo, entonces, hacer uso de la palabra. Sí, efectivamente. Augusto, felicitaciones por la exposición. Clarísima. Tocaste un tema que no es fácil, que es el tema del tiempo, aun cuando Borges diga y escriba todo lo que escribió. Y antes de hacerte la pregunta, quiero transmitir a toda la audiencia el honor de haber compartido como oyente la presencia de Osvaldo Ferral. Gracias a su libro de diálogo en sus 2 versiones, 1 y 2, yo pude leer a Borges. Antes de leer ese libro me costaba mucho entenderlo. Qué maravilla. Sin embargo, aprendí a leer a Borges gracias a ese libro y aprendí muchísimo, no solo de literatura, aprendí filosofía de Spinoza, los druidas, la cultura celta, el budismo, todos los temas que eran producto de una tertulia o de una conversación, creo que radial, que después la tradujo en 2 libros, en 2 tomos, uno de los cuales lamentablemente presté y no pude recuperar, y no es fácil conseguirlos ahora. Pero además de eso, quería comprometerlos a ver si es posible un diálogo entre ustedes dos sobre el tema que les parezca referente a Borges. De tu exposición me parece brillante y me queda como duda, como pregunta, si el último párrafo referido al tiempo, escrito en el año 1922, como dijiste, sería escrito, ¿seguiría pensando igual Borges 50 años después? Bueno, vamos por partes, te contesto. Primero vos hablaste de entrevista y después hablaste de diálogo, lo cual es muy interesante, porque justamente los libros se llaman así, diálogos. ¿Qué es diálogos? Etimológicamente es conducir el logos entre dos. Y eso es lo que hubo en Borges, más que entrevistas, está eso. O sea, tener un interlocutor válido. Acabo de así es. Que está por aquí también Oscar Ordano. Tener alguien con quien hablar, Carancho. Alguien con quien hablar. Alguien que nos pueda escuchar, alguien con el que vos puedas escuchar y esté a tu altura, no digo intelectual, a tu altura, en tu frecuencia, porque para que no suene muy pedante, tu frecuencia emocional, reflexiva. Eso es una maravilla. Por algo Borges trabajó una y otra vez la cuestión de la amistad, ¿no es cierto? Eso por un lado, que
Después, tengo dos noticias. Una, hay un tercer libro que vos no has tenido, que es, hay un libro llamado Reencuentro, está Diálogos 1, Diálogos 2 y después Reencuentro, o sea que tenés una felicidad que te está esperando por allí. Y si qué te, bueno, buenísimo. Bueno, y si te fijas en internet vas a tener que encontrar el tomo 2. Aquí en Buenos Aires a veces uno camina por las librerías y en las librerías de usados aparecen, y es, pero es como vos decís, es un, me llama la atención tu apellido. Yo recién no te veía, ahora te puedo ver, que te llames vos Annunziata, ¿no? Esta cuestión también que tiene que ver con, es algo tan, tiene que ver con lo epifánico, ¿no? Con esta cuestión de aparecer, de manifestarse. Bueno, los textos de Borges allí se manifiestan. Y la última pregunta, yo creo que sí, lo que vos me decías, Adolfo, a ver, es muy interesante tu pregunta, porque tu pregunta está ínsita en todo lo que venimos diciendo, en lo que mismo Borges dice. El tema de las esencias, el tema de si hay algo de ese yo mutable, está, que si la esencia, tu pregunta es, ¿la esencia de Borges es la misma? ¿Ha cambiado en accidente y queda algo de esa esencia? Yo creo que sí. Yo creo que Borges siguió pensando, porque de hecho, ese primer libro, yo comenté, justo lo hablé en nuestra última clase, yo conocí hace unos años un investigador de la Sorbonne que vino a la Argentina a tomar contacto con la Editio Princeps, la primera edición de Fervor de Buenos Aires, porque hubo varias ediciones. Y Borges fue cambiando, quitó poemas, corrigió y demás, y de este poema lo dejó tal cual era, salvo esa última línea. Es muy interesante tu pregunta, y entonces yo creo que lo sigue pensando, ¿verdad? Obviamente ha profundizado, Borges en un punto habrá querido respetar a ese muchacho que fue, recuerden que Borges lo trabaja en cuántos textos, ¿verdad? Y también a orillas del río Charles, en el otro, ¿recuerdan? Cuando está ese Borges, charla consigo mismo, pero que es el adolescente, y están justamente, uno dice, no, yo estoy a orillas del río Charles, y dice, no, este es el río, no me acuerdo si era el río Lehmann, o... Lehmann. Lehmann, el de Ginebra, no recuerdo sí. En el... Bueno, pero están, ese es un guiño muy sutil en esas aguas, pero... Extraordinario. Ahí tal vez no se reconocen. Él dice, sentí por ese niño más íntimo que un hijo de mi carne, porque él veía a ese joven que fue y sin embargo no hubieran estado de acuerdo, pero por una cuestión ideológica, ¿se acuerdan? Pero bueno, acá no viene al caso, pero es muy interesante cómo Borges, lo que decíamos, lo trabaja el misterio esencial del tiempo, lo trabaja prácticamente en todos los textos, pero no sé si te respondí, Adolfo. Totalmente, muchísimas gracias, muy claro. Ok. Me gustaría comentarles a los que no conocen a Adolfo, que es miembro de la comisión organizadora del Ateneo, que es un destacado economista, destacado empresario de acá de Mendoza, ha sido gerente en empresas muy importantes de Mendoza, y que se preocupe por conocer mucho de Borges y haber leído los libros de Ferrari, muestra la inquietud de los amigos de la ciencia, del Ateneo Amigos de la Ciencia, que es tratar de seguir aprendiendo y conociendo en todos los instantes hasta el último instante. Esto quería comentarlo porque tenemos un gran aprecio por Adolfo y así lo pueden apreciar ustedes también. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, mendocino, perdón, permitime dos cositas. Victorio, que también es mendocino, que se vive en Santa Fe, y tuve dos noticias. Un alumno mío, Eduardo Roberto Galvez, que acaba de sacar su línea de vinos, que se llaman así Galvez, y después Luis Quevedo, que no sé si estará hoy aquí, porque estaba de viaje por Mendoza. Luis Quevedo y su mujer son alumnos míos. Él es un director justamente de Eudeva, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y ayer me manda las fotos que estaba en Mendoza, en el laberinto que hizo Randall Coates,
este laberinto de Borges en Mendoza. Así que Mendoza nos une por muchos aspectos. Y entre comillas, Borges tiene dos poemas al vino. No sé si ustedes los conocen, que son maravillosos. Muy bien. No sé si pregunta. Yo había escrito un chat, no sé si, pero no quiero dejar de agradecerte, Augusto, a también toda la gente del Ateneo, Eduardo, Raúl y Victorio, que con el cual tengo más contacto. Los felicito por esta actividad, y bueno, Augusto también le agradezco, porque Augusto fue el que me dio herramientas como para comenzar a entrarle a Borges y comenzar por estos caminos que abre Borges y que no tienen fin. Así que cada oportunidad que puedo escuchar una clase, una explicación de Augusto, realmente es un paso para entender un poco más a Borges. Y bueno, y esta explicación de hoy me permite apreciar esta poesía que de otra forma, sola, no lo hubiera podido disfrutar tanto. Así que les agradezco a todos y los saludo. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Sí, había visto tu mensaje, no lo había leído todavía. Hay muchos que agradecen y felicitan a Augusto. No los he querido leer así expresamente, un poco para dar lugar a las preguntas que podía responder. Acá Eduardo pone una observación, dice, hemos hecho un jano bifronte entre las ciencias exactas y la filosofía y la literatura, que no es una bifurcación, sino una convergencia, tan ansiada. Gracias, Augusto. Bárbaro, aquí. Borges inunda de su pensamiento poético, qué lindo. Ahora que estoy viendo que quedan, yo los quiero liberar a todos aquí, pero manejen ustedes el tiempo como puedan, pero ya estoy viendo que estuvo, les conté, María Isabel Ackerle, doctora con quien hemos dado conferencias sobre Borges, hay personas contadores, estoy viendo a Silvia Vaqueiro, que es una profesora de antigüedades, una de las personas que más sabe sobre antigüedades en Buenos Aires. Tenemos un grupo tan grande, y bueno, la alegría de ver caras, bueno, también a la profesora Silvia Trillo, profesora también de letras, Adelina Alarcón, personas que están vinculadas. Juan, es más, hablo en voz baja, tenemos a gente del Poder Judicial, como Juan Martín Mangueló, que está oculto detrás de su rostro. No, veo, esto es lo que tiene Borges, ¿no? Que en ese sentido, cómo convoca, a ver, podemos tener profesiones distintas, podemos transitar la existencia del modo que la vida también nos ha llevado, pero si tenemos ese, si damos ese resquicio para lo que es la experiencia, De la experiencia, la belleza, la emoción poética, la reflexión, y ahí tenemos que hablar. Es increíble. En ese sentido, me ha pasado de tener alumnos de profesiones e intereses diversos. En ese sentido, Borges también fue estoico, porque el tema del cosmopolitismo intelectual tiene que ver con Borges, ¿tá? Así que, bueno, chicos, yo los quiero liberar, pero si hay preguntas, díganme, si no los libero. Lilia, vos tenías tu chat, así que un gusto ver. Bueno, en realidad esto sería para seguir charlando toda la noche, pero ya que hablamos del tiempo, el tiempo también nos limita, porque nosotros usamos el Zoom de la Facultad Regional Mendoza de la UTN, a quien agradecemos todo el apoyo que nos da la UTN, en presencia acá de Luis Blanco, vi a Patricia Vera, vi gente de la facultad, y también Eduardo y yo somos parte de esa facultad. Así que agradecemos a todos por este apoyo, porque
El Ateneo Amigos de la Ciencia va a tener, va a seguir teniendo sentido si tenemos el apoyo de todos ustedes. Esto, como dije, no persigue ningún fin pecuniario o personal, simplemente tratamos de que nuestra sociedad tenga un pequeñísimo nivel más de conocimiento, y ese es el aporte que hacemos. O sea, que nuestra sociedad sea, en lo posible, más culta, más educada, y eso lo logramos con estas actividades, creo. Así que nos despedimos, y gracias a todos, y gracias nuevamente a Augusto. Muy buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias, Augusto. No, por favor, estamos en contacto. Gracias, Augusto. Ha sido un gusto. Gracias. A todos.